Buenas noches. Bienvenidos a las galas de en directo de Pedrera Televisión en este carnaval 2017. Ya sabes que puedes comentar la actuación de esta noche en el hashtag CarnavalPedrera17. Por delante nos espera una noche de fiesta, magia y diversión. Nuestras galas cuentan con el patrocinio de Spinning Barba Center. Capricho Modas. Colaboran Sierra Sur Pineda Electrovisión, Sounding Tour, Proyecto Ribete, Ciudades Ante las Drogas, Pedrera Natural, Fotografía Samuel Carvajal. Organiza Pedrera Televisión y Ayuntamiento de Pedrera. Buenas noches y bienvenidos, bienvenidas a la previa del Carnaval 2017, a todos los que estáis aquí en la caseta municipal y a todos los que nos están viendo en casa desde Pedrera Televisión y también por streaming, vía streaming. Estamos emitiendo como cada año en internet a través de la web www.pedrera.es. Buenas noches a todos y a todas los que nos veis desde fuera. Vamos a empezar con las galas. Sin duda estábamos ya esperando que llegara este momento con muchísima ansiedad y ya ha llegado. En un nuevo año, en el año 2017, donde vamos a tener un montón de novedades y donde vamos a seguirlas todas a través del hashtag Carnaval Pedrera 2017. Un año en el que vamos a echar de menos a muchísima gente, a mucha gente que ha hecho el Carnaval de Pedrera muy grande, que han estado trabajando a lo largo de los últimos años para que el Carnaval de Pedrera fuera más y más importante y, sin embargo, este año, por diversas cuestiones, no van a poder estar con nosotros. A las agrupaciones de Pedrera que este año no han podido estar con nosotros, queremos hacerle una mención especial y un gran recuerdo y animarlos a que se preparen para los próximos años. Una mención especial también a nuestra compañera Carmen Prados, que no puede estar con nosotros, no está con nosotros esta noche, y ella ha sido una de las artífices, de los protagonistas de este carnaval, de esta grandeza de las galas y de estos momentos tan buenos que hemos vivido en los carnavales anteriores. Y por supuesto también a gente que no puede estar esta noche, pero que estará mañana, que estará en alma y también en cuerpo a lo largo de los próximos días. Quiero acordarme de Isa La Calera, que está trabajando hoy, que también es el alma con sus voces, con sus gritos, con su ánimo y con sus disfraces, y que no puede estar con nosotros. Hoy vamos a disfrutar también, a pesar de todo eso, de una gala magnífica, de la actuación de unos chicos magníficos, y vamos a hablar con protagonistas. Pero sin duda, algunos de los protagonistas, de los que primero tenemos que acordarnos, son de todos los organizadores y de todos los colaboradores y de toda la gente que ha puesto de alguna manera su granito de arena para que Pedrera y el Carnaval de Pedrera, este montaje y todo esto que hace falta preparar para que Pedrera esté en el mundo, han puesto un gran trabajo. Y estoy hablando de los chavales de Sounding Tour, de Pineda Electrovisión, de Proyecto Ribete y de Pedrera Natural, de la gente de Pedrera Televisión y de los servicios generales del Ayuntamiento de Pedrera, que hacen un trabajo de limpieza, de decoración, de adecuación y de electricidad magnífico. A todos ellos mil gracias y un fortísimo aplauso, porque sin ellos esto no sería posible. Y gracias también a los chicos de Ciudades Ante las Drogas, a los chicos y a las chicas de Ciudades Ante las Drogas, a sus monitores y a la gente que colabora para que tengamos una vida sana, que han hecho ese vídeo promocional, introductorio, que nos recuerda que el carnaval es un momento importante de disfrute, de colaboración, de compañerismo, de convivencia, y no tiene que convertirse en un momento de botellón, ni ensuciar las calles de nuestro pueblo, ni traer costumbres y comportamientos inadecuados. La actitud cívica es lo que nos hace a este pueblo muy grandes. Por supuesto, también vamos a contar este año con el trabajo incansable de Samuel Carvajal, nuestro fotógrafo personal, que es un trabajo magnífico y que luego va a dejar instantánea para la historia de Pedrera, que las va a tomar en el escenario también por aquí por debajo y que vamos a poder disfrutar en la página de Pedrera Comunica. En las próximas horas, en un ratito, ya estarán todas las novedades de esta gala colgadas. Quiero hablar también de nuestros patrocinadores, de la gente que colabora, que se promociona, del comercio local de Pedrera. Este año tengo que hablar
del Capricho Modas, que sigue incansable, siendo un apoyo incondicional al Carnaval de Pedrera. Ahí lo tenéis, la promo de Capricho Moda, una tienda de unos comerciantes de Pedrera, aquí en la calle García Lorca, con un género magnífico, una moda femenina preciosa. Ya veréis ahora a Loli cómo va vestida, y que estrena nueva temporada. No hace falta irse lejos, no hace falta irse a ningún gran centro comercial para encontrar novedades, moda y lo último de lo último aquí en nuestra localidad. Nosotros apoyamos el comercio local, por supuesto que sí, así que os animo a comprar, a visitar y a ver el asesoramiento de los chicos y chicas del Capricho Modas. Y por último, pero no menos importante, otro de nuestros colaboradores, la sala de Spinning Barba Center, que como siempre viene colaborando y además en los últimos días ha sorteado unos bonos para sesiones, que lo ha puesto a través de la página web, de nuestra página de Facebook, Pedrera Comunica. Y ya sabéis, todo el que quiera participar para obtener un bono de 25 sesiones, toalla y botella y mochila de promoción de Spinning Barba Center, solo tenéis que seguir su página de Facebook, comentar el post y compartir el muro nombrando a dos amigos. El ganador o la ganadora de los sorteos de estas 25 sesiones de spinning se publicarán en el Facebook de Pedrera Comunica y el premio se entregará durante los próximos días 27 y 28 de febrero. Para comentar todo esto, y antes de comenzar, os recuerdo que está habilitado el hashtag CarnavalPedrera17, CarnavalPedrera17, donde podéis poner lo que queráis. A partir de mañana vamos a sacar vuestros comentarios y vamos a comentar también algunas novedades, algunas aportaciones que nos hagan los chicos y chicas que están lejos. Quiero acordarme, antes de comenzar, de toda esa gente, de los pedrereños y las pedrereñas que están fuera, que nos están viendo por motivos de trabajo o de estudio desde países muy lejanos. Y quiero acordarme de una pequeña pedrereña más que ha nacido en Bruselas, Abril, la hija de Soraya y Antonio. Bienvenida al mundo y espero que nos estés viendo para que te impregne bien y te empape del Carnaval de Pedrera. A los pedrereños en Bruselas, a Ernesto, a Rocío, a Santi, a todos los que están allí viéndonos, a los de Leeds en Reino Unido, bienvenidos al Carnaval de Pedrera, saludos desde aquí y vamos a comenzar, vamos a darle paso al set de entrevista porque ahí está nuestra compañera Loli Páez, con uno de los protagonistas del carnaval, con el señor concejal de festejo, Keoma Jiménez. Adelante, Loli. Pues muy buenas noches y bienvenidos a la primera gala del carnaval. Como veis, me he puesto de rojo pasión, un vestido, un look que nos ha escogido Mari del Capricho Moda. Pasión como la que le vamos a poner, y al igual que empeño, en todas nuestras galas y en todas las actividades de este Carnaval de Pedrera. Y para comenzar con ello, estamos aquí en el set de entrevista con una de las personas más importantes de este carnaval, con el concejal de festejo. Muy buenas noches, Keoma. Buenas noches. Una persona importantísima siendo concejal, pero que también este año vamos a ver los toros desde la barrera. Este año por primera vez no vas a actuar en tu agrupación como has hecho en años anteriores. Pues sí, este año toca verlo desde la barrera, como bien dices, ¿no? Porque bueno, las situaciones que se dan dentro de las agrupaciones y demás, pues es difícil mantener una dinámica después de tantos años. Y este año pues nosotros nos caemos, ¿no? Al igual que otros grupos, ¿no? Compañeros, como las dos comparsas femeninas y la chirigota también de los cintas, a las que desde hoy, ¿no?, animo ya desde al ver esta primera gala y la de mañana, la segunda, que seguramente le pique el gusanillo este carnavalero que nos pica a la gente que nos gusta, y que los animo a que el año que viene pues volvamos y podamos seguir haciendo un poquito más grande este carnaval. Pues así es, desde aquí también nosotros, desde Pedrera Televisión, los animamos para que se sumen y que vuelva el carnaval aún con más fuerza para el 2018. Que más recientemente hemos tenido una entrevista contigo, hemos tenido una entrevista en Pedrera Televisión, donde se ha hablado muchísimo de esa cita, de las próximas citas que vamos a tener en torno a este carnaval, con una amplia cartelera para lo que nosotros conocemos como Cádiz en Pedrera. Pues sí, hemos desarrollado un programa importante, intentando cubrir las necesidades y los gustos de todos los pedrereños y las pedrereñas, incluso la gente que no viene de fuera, que también son muchos las que no visitan nuestro carnaval,
como ya digo, con las actuaciones, la que vamos a tener hoy, la que vamos a tener mañana, y después con la Gincana Carnavalera, nuestro sábado de pregón, nuestro Cádiz en Pedrera, con unas agrupaciones muy punteras que la estamos viendo en el COA, en Cádiz, y que vamos a terminar, ¿no?, pues con nuestro gran pasacalle del miércoles de ceniza, esa gran fiesta que tanto nos gusta a la gente de Pedrera, y con la salida al campo que tenemos el día 5 de marzo, el domingo. Pues así es, y además, ya que estamos hablando de Cádiz, bueno, pues también tenemos que hacer mención a esa actuación de los protagonistas, de los que van a dar ese pistoletazo de salida a la antesala del carnaval, a la comparsa masculina Los del Corte, que también estuvieron presentes por cuarto año consecutivo en el COAC. Pues sí, son cuatro años que llevan saliendo ya en Cádiz, en el COAC, ¿no? Un concurso muy exigente, y la verdad es que el compromiso que están teniendo hasta día de hoy también con nuestro pueblo, hoy que actúan aquí, es el quinto año consecutivo, si no me equivoco, y bueno, pues esperando a dar el pistoletazo de salida, como bien dice, con esta gala, y seguir con nuestro carnaval, ¿no?, que tantas ganas tenemos y con tantas ansias estamos esperando todos. Pues muchísimas gracias, concejal, y para que todos hagamos repaso de lo que ha sido la historia de esta comparsa, vamos a ver un minuto antes de conectar de nuevo con el escenario, vamos a ver un minuto de ese vídeo que hemos preparado con muchísimo cariño para ver el repaso de esos cinco años de historia de esta comparsa. Que se cruza en el camino, es vereda que se cierra entre el espino, es el río que te frena al caminar, esa es mi timidez. Es un viento que te roba las palabras, es un miedo que te deja hasta sin habla, es caldero de tormento donde quemo mi lamento, esa es mi timidez. Tener el alma callada, que exploten tus sentimientos y esté tu boca cerrada. Son nuestros abanderados, la comparsa de la Sierra Sur. Pero antes de que empecemos, antes de presentarlo, quería recordaros que para las actuaciones de Cádiz en Pedrera, este año tenemos una colaboración muy especial, y es la colaboración de Adifas. Vamos a, todo el pueblo de Pedrera y de la comarca, vamos a colaborar con una de las asociaciones más carismáticas de Pedrera, que mejor labor hace, y que es un trabajo encomiable por las personas, por los niños y las niñas que más lo necesitan. Así que vamos a comprar nuestra entrada por anticipado a 1 euro... para venir a las actuaciones de Cádiz en Pedrera. Así que os animo a que no os quedéis sin vuestra entrada. A los chicos y a las chicas de Adifa, ya los tenéis por ahí en la calle, los sabéis encontrar fácilmente vendiendo las entradas, y el que no las tenga, pues se puede pasar por la televisión municipal en la calle Primero de Mayo para recoger su entrada al módico precio de 1 euro. Y nosotros ahora sí vamos a dar paso, como decía, a nuestra comparsa estandarte, a los que han participado por cuarta vez en el concurso de agrupaciones de Cádiz, a los que vamos a tener también en el concurso de agrupaciones carnavalescas de Peligros en Granada, que en el año 2013 fueron Lágrimas de Luna, Habana Music Club en el año 2014, el Callejón del Edén en el año 2015, y el año pasado estuvieron en el Falla con la comparsa La Estación. Este año, como novedad, cambian a su autor de las letras, en este caso es Daniel Albaiceta, que ha compuesto una comparsa con mucho empaque, que ha hecho una labor dignísima en el concurso de agrupaciones, y desde luego se nota la madurez de estos chicos que van avanzando año a año, que tienen componentes de la Sierra Sur y que nos van a alegrar la noche con una presentación, varios pasodobles, tres tandas de cuplé y un popurrí que tiene ya, como he dicho, mucho empaque y muy conseguido. Un besito a Ana Torres también, que nos han mandado un saludo a través de Pedrera Comunica, y ahora sí, levantamos la pantalla y disfrutamos con estos chicos, Los del Corte.
en el camino, es perea que se cierra entre el espino, es el río que te frena al caminar, esa es mi timidez. Es un viento que te roba las palabras, es un miedo que te deja hasta sin habla, es caldero de tormento donde quemo mi lamento, esa es mi timidez. Si no supieras lo que duele tener el alma callada, que exploten tus sentimientos y esté tu boca cerrada. Supieras lo que siento callándome tu piropo, que de tan solo pensarlo ya me estoy poniendo rojo. Que te perfume en tu madera, que la brisa de febrero, que se pierda para siempre mi rubor. Porque yo quiero cantarte valiente, pero no puedo. Porque me corto, porque yo quiero moverme con arte, pero no puedo. Porque me corto, pero hoy a mí me cantará, mientras que su vergüenza soporte.
Thank you.
Buenas noches, Pedrera. Buenas noches a todos, Pedrera y pueblo vecino. Queríamos daros las gracias a todos los que estáis aquí, a los que nos siguen a través de internet. Le damos las gracias también a Pedrera Comunica, ¿vale? A Pedrera Televisión por la labor que hacen, por estar siempre con el carnaval de Pedrera y por poderle llevar. Y por poderle llevar a aquellas personas que se encuentran fuera de aquí, pues las imágenes de lo que está sucediendo en directo, tanto las personas que están fuera de Pedrera como las personas que nos ven también a través de internet. Agradecer al Ayuntamiento de Pedrera su colaboración como cada año y además al Ayuntamiento de Herrera, de Gilena, de La Jara, a todas las personas que han colaborado, a nuestras empresas que van en caja de bombo, que es la Montejaqueña y GM Cas, también le agradecemos su colaboración. Por supuesto a la familia que aguantan tantos y tantos meses de ensayo, que aguantan las invitaciones
cuando uno llega cabreado porque no sabe bien las cosas, mujeres, novias, los hijos que pierden tiempo de estar con sus padres. También le mandamos un abrazo muy grande a nuestro ex compañero que por desgracia, por algún motivo en contra, no han podido salir este año y han querido salir. Le mandamos un abrazo también enorme a nuestro compañero Antonio, que es de Herrera, que ha entrado este año nuevo, pero que no está esta noche aquí con nosotros porque desgraciadamente ha fallecido un familiar de él. Y entonces pues él con todas las ganas pues quería estar aquí, pero obviamente la situación ha sido complicada. Y aquí de tu comparsa, Antonio, si nos estás viendo, te mandamos un abrazo enorme. Y bueno, voy a presentar a los componentes nuevos, a ver si se atreven a ir a hacer un paseíto aquí mientras que los voy nombrando. En primer lugar, desde La Jara, Sarva. Antonio Machín, de Herrera. ¡Cántate algo! Josevi, de Herrera. Rafa, de Herrera. Juan, de la Alameda. Y Paco, el Caja, de Herrera también. ¡Ay, ay, ay, ay! Mi Luis, perdón, que estábamos escondidos. Es que estamos escondidos, Luis. Y Luis, el de otra guitarra también, de Herrera. Bueno, pues lo dicho, gracias a todos los que sois de Pedrera, de los pueblos vecinos, los que nos veis por internet, a los ayuntamientos, a la familia, mi compañero presentado y en último lugar, pero no por ello menos importante, a nuestro nuevo autor, Daniel Baiseta, que está por ahí escondido. Venga, hombre, vente. Y nuestro director, Rafael Borda. Rafa, vamos, vente. Sin ello no sería posible porque tener una mente para sacar música, para sacar letras, para aguantar tantos viajes de Cádiz hasta aquí para ensayar. Y por supuesto, Rafael, no puedo decir nada más que las gracias por aguantarnos, por llevar estos 5 años con nosotros y hacer que todo esto sea posible, porque es el que se encarga prácticamente de todo. Y eso la verdad que pesa mucho, porque son muchas cosas, muchos detalles lo que hay que llevar para que esto salga adelante. Así que os pido de verdad un fuerte aplauso para ellos. Y el odio en la boca me gritaba,
juventud. ¡Qué pereza! Bajo la dictadura del agua pura y de la belleza, mi juventud. Aburrido de tanta oligarquía, de musculosos y cerebritos, yihadistas de la moda y de la ropa cara, que le rezan su plegaria a la puerta de un Zara. Juventud que solo lucha con ahínco, intentando parecerse a los patrones de Telecinco. De Telecinco, no me quieras convencer, no me quieras convencer, que prefiero a tu moda mi timidez. No me quieras convencer, no me quieras convencer, que prefiero a tu moda mi timidez. Se lleva, ahora bebe ron, whisky ya no beba, pantalones estrechos, el flequillo largo, para que no veas lo que está pasando. Déjame ser, déjame ser como soy ya, aunque me llame de rarito. Las miradas que se clavan en el corazón. Especiales son los besos en los labios del primer amor. Especiales los abrazos más sinceros, los perfumes de la lluvia, los ruidos de un te quiero. Especiales son los verbos en historia del abuelo. Pero la persona. Pero la persona. No lo hoy lo
cantarte. Enrique, que dice que quiere contar un chiste. ¿Qué vamos a hacer con él? Que es que no está cortado, dice que no se corta con nadie y que está aquí con su gente y quiere contar un chiste. Bueno, pues venga, que lo cueste. Bueno, Enrique, que está bebiendo agua, dice, abájame eso. Bueno, pues me bajo el micro, ya está, no hay problema. Ha bebido agua ya. Un aplauso, hombre, que estén muy cortados ustedes, ¿eh? ¿Qué parece y lo corta a ustedes? Venga, que estamos en familia, hombre. Estamos Enrique. Que me satisfaga sexualmente, que no me pegue y que no se vaya de huelga. Y se va, claro, lo escribe ya, lo manda al periódico. Está la mujer en su casa, y escucha pom, 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 toma la puerta, y viene un hombre sin brazos y sin piernas. Dice, ¿usted qué pasa contigo? Dice, ah, yo que vengo aquí por el anuncio del periódico. Dice, ¿tú cumples los requisitos? Yo sí, yo sí lo cumplo. Dice, mira, yo no te puedo pegar porque no tengo brazos. Dice, y no me pude ir de huelga porque no tengo pierna. Dice, y no de satisfacerme solamente. Dice, ¿con qué te crees que he llamado?
plastilina y su baby de cuadrito. A sus cuatro añitos, entre normas y rutinas, que la más dulce doctrina de la escuela le enseñó. Cuando llega el desayuno, Pablo coge su maleta y cada mañana él disfruta los placeres del batido y la galleta. Y con media sonrisilla, perenne en su silla, ve a su compañero, que al igual que otras mañanas, de sobra ya sabe que no trae nada. Pero la infancia tiene la magia que los mayores dejamos atrás. Y con cara de sorpresa, hoy de su maleta, Pablo saca una galleta, como el que descubre un tesoro, tesoro, tesoro. Y poniéndola en la mesa, él le cuenta su fortuna, dividiendo una a una, ignorante de tan divina promesa. Los dos ya corren por el patio, derrochando su niñez, y sin pensar en su ropa, ¡corte!
cogiendo carretera, nos marchamos a carrera, dispuestos para fichar. Tras un casting éxito, con lo bueno nos quedamos. Sé que usted estará pensando que si estos son los buenos, ¿cómo coño eran los malos? ¡Qué vergüenza! Si le queríamos dar un toque más glamuroso, metiendo en nuestra comparsa a alguien que sea famoso, un famoso de aquí y que tenga tirocito, pensamos en Antonio Luna, que cumple esos requisitos. Y cuando se le llamó, él dijo que convenció. No quiero salir con farsa, que yo prefiero salir en un trío. Prometida que no me sonroje, cada vez que te roce la piel. No me pidas que no me avergüence, si a mi lado te puedo tener. Y si llego a besarte los labios, cada segundo que dure esta noche, no habrá nada que a mí me corte. Otro aplauso para él, venga. Toma usted la palabra, maestro. Este chiste es muy malo, este chiste es muy malo, 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 pero vamos a ver, el único que me sé bien, bueno, bien. Pues esto dice que era uno que llamaba Antonio, llamaba Antonio el muchacho y fue a desayunar un bar. Y se encontró a su amigo Pepe. Dice, Pepe, ¿qué haces tú aquí? Y dice, ah, aquí desayunando. Y dice, mira, Pepe, mira, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú que has trabajado en las fuerzas aéreas? Yo que tengo ya 70 años, yo voy poco a tirarme de un avión con un paracaídas. Dice, no sé, eso lo tengo que preguntar yo al jefe general. Dice, mira, tú, yo no me preocupo, tú pregúntaselo a quien quiera. A los cuantos días llega Antonio allí. Llega Antonio allí y dice, ¿qué pasa, Pepe? Dice, ¿le preguntaste eso de tirarme de la luz? Sí, 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 va a tener mucha suerte, porque mañana viene aquí a dar un... ¿Cómo se llama esto? Una exhibición de aviones. Va a tener mucha suerte, tú, mucha suerte. Mañana a las 9 viene el cuartel general. Mañana a las 9 estoy allí. Dice, tú dices que te manda yo. Llega el otro día Antonio a las 9 de la mañana allí. Se presenta al cuartel general. Está allí el jefe. Dice, ¿quién es usted? Yo soy Antonio, el amigo de Pepe, yo vengo para tirarme el paracaídas. Dice, sí, sí, me han hablado de ti. Dice, bueno, pues te voy a explicar cómo van las cosas. Dice, nosotros nos subimos en el avión, todos los militares, y vamos a una altura de 4.000 pies, más o menos. Vamos a estar planeando, y cada minuto va saltando uno juega. Dice, yo te voy a explicar cómo va el paracaídas. Dice, pues aquí tienes una cinta blanca, que tú tiras y se abre el paracaídas solo. Dice, eso es muy raro que falle, eso no va a fallar. Dice, si acaso falla, dice, tira la de la de abajo, que está la de emergencia, ese seguro que no falla. Dice, tú vas planeando ya tranquilito, ve allí el paisaje, y dice, cuando llegas al suelo, te espera un comandante en una moto, te subes con él y te lleva a cuartel general, porque tú vas a caer en un descampado. Dice, bueno, venga, sí. Lo suben para arriba, Antonio ya estaba cagado, me cago. Y dice, yo te voy a empujar, pero tirar, dice, pero ahora tienes que contar 8, yo se me olvidé de contar. Dice, tienes que contar 8, cuando cuentas 8, tira de la palanca. Cuenta 8, está el tío en el aire, pero 1, 2, 3, tú cagado, perdido. Y hace de la primera palanca, y no se abre para que. Venga, pero me cago en el capo, esto no se abre. Venga, venga, y dice el tío esto que era muy... Que me tira de la otra, pero tira de la roba. Y tampoco se abre. Me cago en mi embarazo, como no tira de la moto abajo. ¡Ah!
vela y le iluminó la muerte. Maldita la suerte que el vacío le cuenta, le llevará hasta la puerta a quien le cortó la mano. La pobreza y la desgracia se aliaron para siempre, llevándose a Rosa enredada entre las llamas una noche de noviembre. Pero solo un par de días la muerte volvía con ansia cambiada, del calor que dan las llamas a la fría cama de un lujoso hotel. Después de Rosa sería Rita quien se marchara al amanecer. Rosa limpia de conciencia tuvo su despido tan anónimo y sencillo, igual que fue toda su vida, su vida, su vida. Rita sucia de sorpresa la enterraron con honores, con halago y entre flores de los que dejaron la Rosa oscura, que fue un acoso del medio lo que Rita padeció. Decía el mismo gobierno que de Rosa se olvidó, anteponiendo una ley que tapa su corruptela, mientras miles de familias siguen encendiendo velas. Thank you.
hacen un trasplante y ya nadie nota nada. Por lo visto en Marruecos son muy buenos los injertos y por unos pocos euros te colocan un flequillo hecho de camello muerto. Mi cuñado Ramón se quiso hacer un trasplante y más que fuera barato, el pelo fue un donante. A su casa llegó con una nueva apariencia, un pelo muy sospechoso, de dudosa procedencia. Ahora está mosqueado con ese pelito nuevo, por mucho que se lo lava, no es que le quite la peste al cuerpo. No me pidas que no me sonroje cada vez que te roce la piel. No me pidas que no me avergüence si a mi lado te puedo tener. Y si llego a besarte los labios cada segundo que dure esta noche, no habrá nada que a mí me corte. Ya para despedirnos, llega un momento muy especial para nosotros, porque si os somos sinceros, lleva planeado desde ayer, que no es que lleve planeado mucho tiempo, pero desde que se decidió hacer lo que se va a hacer ahora, yo personalmente, y creo que hablo en nombre de todo mi grupo, estábamos contando hasta los segundos para que llegara este momento. Así que para llevarlo a cabo, os pido la colaboración, estemos un pelín en silencio, y pido que suba al escenario nuestro autor, Daniel Albeizeta. Disculpad el tema de papel en el escenario, pero como digo, es cosa de ayer. Así que si hay algún fallito o algo no sale bien, os pido disculpas en nombre de toda la comparsa. Me dicen que nos vamos a quitar los sombreros. Yo creo que es por la calor, pero bueno, también es señal de respeto para lo que se va a cantar. Así que, con vuestro permiso, y muchísimas gracias. Bueno, me van a hacer cantar, pero a mí me da mucha vergüenza estas cosas. Y qué mejor que cantando.
gracias por regar mi sueño. Gracias por otro febrero. Si ha habido algún fallo, os vuelvo a pedir disculpas, decir que ha sido improvisado, que obviamente no sabía nada y que lo hemos hecho con todo nuestro cariño. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y que disfrutéis muchísimo del carnaval. Un fuerte abrazo para ustedes. Ahora es de verdad que me están dejando vergüenza, ahora no estoy metido en el tipo. Bueno, venga, vamos a cantar otro paso doble. En este caso no es... Gracias. En este caso no es nuestro paso doble, sino de una chirigota del año pasado, Lo Serenísimo, y se titula En el Escalón, ¿vale? Para todos ustedes, y otra vez, muchísimas gracias. Ay, mi vida, mi novia bonita.
Yo me la quedo de pilotos.